Básicamente de pueblos kirguisos, que no son kirguisos como tal, son mongoles de la cuenca alta del río Yenisei en Siberia, que estuvieron y son datan más o menos del siglo V o VI antes de Cristo. Bueno, se asentaron en el Issyk-Kol y ahí estuvieron hasta que vinieron invasiones turcas, que llegaron más o menos en los siglos 6 al 7 después de Cristo. Es el momento del canato turco. Eran gentes de lenguas túrquicas, que es lo que hablan, aunque según algunos lingüistas, yo sospecho que eso son lingüistas kirguisos lo que lo dicen. Dicen que es la lengua túrquica más antigua la que usa. Yo eso me da a mí que no. Todavía no tenían lengua escrita, pero ya tenían tradiciones orales muy antiguas, los kirguisos. De hecho, el poema nacional viene a formarse en esta época. La epopeya de Manas es la más larga del mundo, el poema épico de Manas. Pero es, con diferencia, tiene... Espérate, lo tengo aquí. Es una burrada. ¿Cuántos versos tiene? Porque eso me lo tuve que... ¿Qué es esto? Bueno, se mantuvieron bajo el dominio turco hasta que llegaron los caracánidas en el siglo X, que fueron los que trajeron el Islam. Entonces, con esta mezcla es con lo que se configura el pueblo que luego será el pueblo kirguiso. De hecho, hay una parte del pueblo kirguiso que eran los uigures, que son gentes que tienen unas peculiaridades étnicas importantes, porque son como si fueran eslavos. El Islam llega tarde a Turquía y a Kirguistán, y puede ser que por esa razón tampoco tuviera un arraigo tan importante, aunque fundamentalmente es musulmán. Son musulmanes muy tolerantes. Kirguistán es un país que políticamente no es confesional, aunque la mayoría de la población es musulmana. Los kirguisos, por fin, una vez que llega la decadencia, después de la muerte de Tamerlán, se sacuden de encima a los mongoles y se extienden, ya bajan desde la zona del Issyk-Kul, se extienden para toda la parte de abajo, Narin, y ya llegan a la parte de Jalalabad, Urgen y Os, todo eso. Y ahí se lían de pelea con los chinos, que los consideraban una colonia, cuando en 1862 los rusos, el imperio zarista, decide que va a expansionarse y empieza su política de expansión. Los kirguisos llaman a los rusos y le dicen: oye, échanos una mano que queremos quitarnos de encima a los chinos. Y los rusos dicen: vale, y van para allá. Y después de eso, lo que hace Rusia, que ya está emprendiendo unificaciones, unifica Kazajstán con Kirguistán. Pues el Turquestán era la república soviética que se formó por la unificación de Kazajstán y Kirguistán. Y dentro de esa provincia autónoma, esa república autónoma de Turquestán, se forma la República Autónoma de Karakirguiz, porque Karakirguiz es como llamaron los rusos a los kirguisos, para diferenciarlo de los kirguís, que era como llamaban ellos a los kazacos,
que no querían llamarlos kazacos para que no se confundieran con los cosacos. Es así, es así. Eso sucede en el 24. En el 26 ya se separa completamente y Kirguistán se convierte en la República Socialista Soviética Autónoma de Kirguistán. Kirguistán es la primera república, el primer país que se independiza de todas las repúblicas soviéticas. ¿Es que esto? Sí, es el primero que se independiza en el 90. Sí. Bueno, perdón, de las repúblicas centroasiáticas. Porque Kirguistán, además, aunque es básicamente un país agrícola y ganadero, también tiene industria. De hecho, el suelo kirguiso es muy rico en minerales. Tiene todos los elementos de la tabla periódica, están en Kirguistán, todos. En el lago Yukul, de la tabla periódica, hay 80 elementos, solo hay en ese lago. O sea, y es un lago termal, claro. Es un lago que, estando entre montañas, no se hiela nunca. Y crea un microclima alrededor, porque es un lago tan grande que... Este es un país que es para verlo, y es muy malo para ver en fotografía, porque todo es igual. Todo es igual porque el entusiasmo del que lo ve, que es mi caso, yo creo que hice 3.000 fotografías, que son básicamente todo lo mismo. Un monte, otro. El mismo monte, tramo a tramo, más grande, más pequeño. Era todo así, porque era todo tan... Me parecía todo tan hermoso que luego, cuando llegué a casa, dije, ¿pero qué es esto? Tiene más de 40 picos que superan los 6.000 metros. De este a oeste se extienden 88 cordilleras, solo de la parte que corresponde al Tian Shan, que es la parte del norte y la parte del centro, que ocupan todo el centro y todo el norte. Y en la parte del sur está el Pamir. Mira, mira, qué colores, ¿eh? ¡Qué alegría! Entonces, suelen tener alfombradas toda la casa, toda. El suelo, las paredes. Además, todo eso que pesa como un quintal, es con lo que te tapas para dormir, que encima hace un frío pelotudo y te tienes que echar no sé cuántas. Me duermes verdaderamente sepultado. No es mal que aquí nos cambiaron. Nos mandaron a la zona de esto. Estar es donde te daban como muchísimos billetes, puedes decir. Yo tenía una foto que estoy así. Bolsas de millones, eran millones. Pero una cosa, cuando no están... En verano se suben a la montaña, sí. Y en invierno se bajan al valle. Sí. ¿Y en el valle viven en casas? Sí. Entonces tienen una especie de tela, pero hecha de cañitas muy finas, sí, tejidas. Sí. Y encima de esa cañita ponen esas cosas de la lana. Pues sí, blanca o oscura, marrón, o mezclado si quieres un marrón. Y cogen otra chisma de esas de las cañitas encima. Y la hacen así, lo enrollan. Entonces cogen agua hirviendo y lo echan y empiezan a pisarlo. Ese rollo le pisan. Luego lo abren y lo vuelven a ver. Eso se hace varias veces. Y cuando sale esto. ¿Sale? ¿Ah, sí? ¿Sí? Y sale ya, y ya sale aplastado y con. Sí, porque no es tejido, son hilitos pelados. El gorro es muy importante, ¿eh? Es un elemento fundamental de la cultura, simboliza, y además simboliza muchas cosas. El gorro es... Perder el gorro es como perder la dignidad, perder el honor. El kalpak no se puede regalar, el gorro no se puede regalar, el personal no se puede regalar a nadie. Y si tú regalas un kalpak, debes regalárselo solo a gente muy querida por ti, y gente que sea digna de respeto. Y como es algo tan importante, por ejemplo, antiguamente los tratados de paz se firmaban intercambiando los kalpak. Era la única ocasión en la que se permitía eso. El kalpak es blanco es blanco en general porque simboliza la nieve de las montañas. Y es de la cima de las montañas. Y es marrón por abajo porque es el suelo fértil del pie de las montañas. Siempre las bodas son arregladas. Ahora cada vez lo son menos, pero todavía siguen siendo arregladas las bodas, ¿no? Claro, la boda tradicional, el ritual, solo si hay perras. Si no hay rapto. Rapto de la novia.
No, no. He leído que no, que igualmente se hace, aunque ella lo quiera. No, y que luego la familia realmente es muy deshonroso y le obliga, como que se obligan a casarse. ¿Veis? Mira, esta niña es un ejemplo de lo que yo os digo de los uigures, de esa, esos pueblos que son como eslavos. No me imagino nunca con la gente. ¿Veis, veis esa yurta? Hay la estructura de una yurta ahí. Y es porque ellos también, la yurta es otro de los elementos integrantes de la vida del kirguiso. Y algunos de ellos se entierran en yurtas. Puede que fuera un caraván cerrado, pero la verdad es que cabe la posibilidad de que fueran las dos cosas, porque todo esto que son pasadizos, esto es el interior, todo esto eran estancias, así, estancias grandes y... Esta es la cúpula central. Claro, esto tiene un cierto aspecto de iglesia, pero por otro lado nuestras iglesias vienen de Grecia y... Sí. En esta zona, en Cárcara, tenía, y en el lago Caracol, y en Caracol tuvo sus sus cuarteles de verano durante décadas Tamerlán, cuando hacía las incursiones. Pero ahora, ¿veis ese otro agujero? Sí. Bueno, pues lo que hacían para contar las bajas que habían tenido... Bueno, eso es lo, esa es una de las explicaciones que se dan a esto. Era que cogían, cada soldado depositaba una piedra y se hacía un montón. Se iban a las campañas y a la vuelta cada soldado que volvía recogía una piedra y la echaba en el huequecillo ese que hay ahí abajo. Mira, fíjate, es que es una broma. Thank you.